regidor municipal, sobre el rastro. El rastro, ¿qué pasa? Sí, bueno, el rastro actual está en condiciones, digamos, antihigiénicas o insalubres, de manera tal que ya, como se ha venido diciendo, se hace urgente el proyecto del rastro TIF para que se lleve a cabo, pero a la voz de ya en Mazatlán, para ver cómo se modifica la higiene pues con este nuevo rastro y pues la carne salga más adecuada para el consumo humano. Definitivamente lo que da el ancho para esto es el rastro TIF que ya nos surge y que ya se lleve a cabo para que los canales de las reses que vayan saliendo de ahí pues salgan en buenas condiciones y no salgan en condiciones antihigiénicas, como sí. Ahorita sí tenemos algunos problemitas de ese tipo. ¿Hay supervisores de parte de ustedes, de la comisión, para que verifiquen ustedes, ¿verdad? Los regidores de PRIistas? Bueno, hay inspectores, sí, claro que sí, hay inspectores que hacen supervisiones allá. Nosotros como regidores no tenemos esa facultad, pero todo depende del Ejecutivo, o sea, del presidente municipal en cuanto a la inspección. En cuanto a esas quejas, ustedes van a la vía de quejas, ¿van ustedes a comunicar a Solidaridad o cómo se llama? No, nosotros al haber quejas las comunicamos al presidente municipal para que ellos busquen la manera de solucionar los problemas. Ernesto, en cuanto al otro proyecto del mercado. Lo del mercado ahorita ya están haciendo algunas modificaciones, algunas adecuaciones y ya la nueva directiva ha ido haciendo obras en cuanto a lo que se han podido, tanto al interior del mercado como al exterior. Y por parte de nosotros, cuando tienen algún problema, pues los escuchamos inmediatamente. Y nosotros como comisión, pues obviamente que estamos trabajando en los arreglos internos del mercado, cuando se trata de alguna cesión de derechos, alguna nueva concesión, y todo esto lo que es ante el reglamento. Cambios de giros, y esto se da cada rato, en todos los mercados de Mazatlán y en el de Villa Unión. ¿Algo más, Ernesto Regidor? Pues como siempre, un saludo, les agradezco la entrevista y estamos a sus órdenes aquí en el ayuntamiento. Información en Mazatlán.